Esloras, vas a ver barcos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Esloras. En este programa te proponemos ver las mejores embarcaciones. Hoy presentamos la renovada lancha Open Vision 200 del año 2024. Y luego, desde Francia, el catamarán Fontaine Payot Power 67. Y la propuesta principal del programa de hoy es que conozcas una lancha Open, la renovada Vision 200, una embarcación de 6 metros de eslora y que en este caso está motorizada con 200 HP de potencia. La vemos, escuchamos a José Mancilla, su creador, y luego te contamos más características de esta embarcación. Grupo A2, muebles de trabajo. Y es momento de presentar la nueva Vision 200 con una nueva configuración que hace muy poco lanzó el astillero. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Sí, lo que estamos haciendo es un restyling de lo que es el cockpit. Le dimos una amplitud en el cockpit con un asiento lateral y además le colocamos una escalera que permite subir desde planchada sin pisar ningún tapizado y estando cómodo para todos los tripulantes. La lancha ya sabemos que es un producto excelente, que navega muy bien y que es versátil a todas las potencias. Por eso lo que queríamos ahora es que tengamos una amplitud mayor en el cockpit y que la gente esté más cómoda a la hora de estar en el río paseando o estando anclado en algún lugar de algún arroyo interno. El concepto de un principio fue siempre que la embarcación sea versátil y que tenga una buena navegación. Esto le da un buen consumo de combustible que a la hora de ir a cargar, esto es importante. Y además es una medida muy, muy buena en lo que es los 6 metros porque te da una buena navegación en río abierto o en los ríos cerrados. Esa es la configuración estándar, exacto. Le colocamos las dos butacas y ese asiento en L. Después se le puede agregar una mesa, puede ser adentro, atrás o adelante. Se le puede agregar un cerramiento, trae un bimini, ya que este bimini sirve para estar durante todo el día bajo el sol y disfrutar del río. Y además se le pueden agregar muchas otras cosas como accesorios y colores que nosotros estamos ampliando la gama de colores para mejorar el producto. El astillero sale con dos comandos, un comando que es una guantera y el otro comando que tiene el conductor donde coloca los relojes. Además tiene una escalera en popa que se guarda y no molesta a la hora de caminar por la planchada. Hablamos de la entrada por el lado de estribor que es bueno para entrar desde una guardería o de otra lancha, pasarse. Después tiene un open adelante para 3 personas y un amplio cockpit atrás para estar todo el día. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. We'll be right back.
Ya volvemos para seguir viendo arcos. Marinas flotantes encastrables y rampa seca para motos de agua. Libre mantenimiento. Fáciles de armar y para toda la vida. Aptas para barrios náuticos, isletas del Delta y clubes. Envíos a todo el país. www.atlantifloat.com.ar. Comunidad Náutica sigue creciendo y se consolida como el portal de noticias náuticas más visto en la República Argentina. 43.000 personas por mes durante los últimos 10 meses. Nos renovamos en una página más ágil, más dinámica, para que navegar por todo el mundo de la náutica sea mucho más fácil. Más secciones, más noticias, más pruebas de embarcaciones, más actualización todos los días del año. Comunidad Náutica, todos los contenidos para saber más y estar informado. Disfruta del máximo nivel. Classer, detalles únicos y una experiencia superadora. Fabricación integral en serie. De Córdoba a todo el país. Conocenos y disfruta de una atención personalizada. Fontaine Payot es el líder mundial en la construcción de catamaranes. Hoy en Esloras te vamos a mostrar uno de sus últimos lanzamientos, una versión con motor de un catamarán de 20 metros de eslora. Lo vemos y te contamos todo lo que tenés que saber. Llegó el momento de presentarles en el programa un nuevo, amplio y lujoso catamarán. Se trata del Fontaine Payot Power 67, llamado Alegría. El nuevo Power 67 eleva el lujo a su máxima expresión y está concebido para largas travesías, cruceros de altura o simplemente para el placer de la navegación costera de puerto en puerto. Se ingresa a la embarcación por popa mediante algunas de sus dos escaleras que se encuentran en ambas bandas. Ahí hay un gran lugar de estar con una mesa de madera para 6 personas y 4 sillones. La proa es muy generosa y está equipada con jacuzzi, un sillón en L y hacia proa, 2 inmensos solariums. El flybridge tiene una superficie de 32 metros cuadrados y está equipado con parrilla, mesa con un sillón en U, el puesto de gobierno y hacia popa, 2 amplios sillones en forma de solarium para 4 personas. El techo del flybridge es rígido y se abre automáticamente. El interior es cómodo y amplio como todo el barco. Tiene una gran iluminación natural gracias a sus amplios ventanales laterales. Tiene un módulo donde se guarda el televisor satelital y la cocina es completa. El camarote principal cuenta con escritorio y un banco para leer con biblioteca. Con su potente motorización de hasta 2 motores de 480 cv, el Power 67 tiene un alcance de 1.700 millas náuticas, garantizando una navegación placentera sin preocuparse de nada. El Power 67 se puede armar de configuraciones para cumplir con diferentes programas de navegación, largas travesías, excursiones de un día o pasar la noche fondeado. Comunidadnáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Astillero Nautiglas. Líderes en innovación náutica.
pensando siempre en nuestros clientes. Astillero Nautiglas. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Comunidad Náutica sigue creciendo y se consolida como el portal de noticias náuticas más visto en la República Argentina. 43.000 personas por mes durante los últimos 10 meses. Nos renovamos en una página más ágil, más dinámica, para que navegar por todo el mundo de la náutica sea mucho más fácil. Más secciones, más noticias, más pruebas de embarcaciones, más actualización todos los días del año. Comunidad Náutica. Todos los contenidos para saber más y estar informado. Estilo, calidad y excelente navegabilidad. Ya nos conoces. Y de esta manera, y desde el lado de Nahuel Huapi, quiero presentarles la segunda y última parte de la nota del test que estamos realizando a la lancha Open Vision 200. Escuchamos los últimos comentarios y al final, como siempre hacemos, las conclusiones. El fondo es un fondo en B, ya está estudiado hace varios años y está recontraprobado por clientes que están muy conformes y por testers que han probado y han visto que la navegación es muy buena. Le da una buena B en proa y atrás se hace un poco más plano para que consuma menos, ese es el valor. Esto se puede utilizar con un 115 como una potencia mínima y está aprobado para un 250. Eso quiere decir que el 250 está más para la gente que le gusta andar, como dijimos, fuerte o haciendo competencias de pesca. En realidad la potencia ideal es un 150. Hoy esta lancha que probamos tiene un 200, es un 200 dos tiempos, y le sobra sí. Potencia. Así que está muy bien relacionada. Sí, en este modelo estamos mostrando un tapizado nuevo que hemos conseguido y le da una vista más, más natural, no es tanto cuerina y eso es muy bueno a la hora de armarlo porque vos tenés varios colores que se pueden combinar también con lo que es el casco. El casco se puede pintar de varios colores y eso te da una buena combinación. Esto fue una idea que tuvimos, que hicimos una combinación de calcos con tapicería y hicimos como media lancha azul y media lancha gris que le da un toque así de distinción. ¿La gráfica exterior es de Dalí? La gráfica es de Dalí, sí. Siempre trabajamos con ellos y ellos son los que diseñan y nos dan las nuevas gráficas año tras año.
conceptos generales es una embarcación totalmente versátil. La navegación es estupenda y pueden viajar las 8 personas cómodas sentadas a cualquier parte. La verdad que no tiene restricciones. Es una lancha muy, muy bien lograda. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Piccini Boats. No construimos solo lanchas, construimos perfección. Piccini Boats. Y después de haber probado durante toda una mañana la flamante versión 2024 de la Vision 200 Open, pasamos a las conclusiones, que comenzamos con las siguientes características. Se trata de una lancha que tiene una eslora de 6 metros, la manga 2 metros 20, el puntal 1 metro 15 y cala tan solo 35 centímetros. El rango de potencia es de 130 a 250 HP. El tanque de combustible es de 130 litros y está habilitada para 8 personas. Exteriormente tiene un diseño de líneas atemporales y la marca le ofrece una variada gama de colores que combinan con la tapicería. Tal es el diseño de esta unidad que hoy te estamos mostrando aquí en el Garage TV. El interior aprovecha al máximo la manga de 2 metros 20, generando de esta manera un espacio con excelente habitabilidad. Miren si no ustedes las imágenes. Entre las butacas delanteras y el asiento de popa se puede colocar una mesa desmontable. Las butacas del timonel y acompañante son ergonómicas, regulables en altura, giratorias y con un módulo móvil para poder gobernar semiparado esta embarcación. El puesto de mando sobresale por la comodidad que dispone el timonel y la correcta distribución de los mandos. El parabrisas tiene la altura y el ángulo adecuado para dar protección, al tiempo también de permitir una correcta visión al exterior. Y como pudimos observar en las imágenes, el astillero Vision mejoró notablemente los tapizados con respecto a otras versiones de esta lancha, utilizando esta nueva tela náutica atérmica de muy fácil secado. Ahora seguimos recorriendo el cockpit. Esta nueva versión incorpora el acceso por popa a través de una abertura en la banda de estribor y tiene 3 escalones. Los pisos vienen con alfombras Evolve desmontables y la planchada de popa con piso tipo SeaDeck. La Vision 200 se ofrece solo con motorización fuera de borda y, como mencionábamos, el tope de potencia son 250 HP. Esta unidad tiene instalado un Mercury 2 tiempos de 200 HP y una hélice de acero inoxidable paso 21 pulgadas. Se trata de un motor con 6 cilindros en B, 2.507 centímetros cúbicos de desplazamiento y un peso que alcanza los 218 kilogramos. Veamos ahora algunos datos obtenidos durante la prueba con el GPS. A 2.600 RPM navegamos a un crucero de 19 nudos y a 5.800 RPM, alcanzando el régimen máximo, llegamos a una velocidad final de 46 nudos. El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 16 litros hora aproximadamente. La salida a planeo no tiene transición, lo hace sin levantar la proa, tiene una navegación estable aún en altas velocidades, responde muy eficientemente a los requerimientos del timón y en presencia de olas moderadas tiene un suave corte. Y concluyendo, la Vision 200 es una Open de nuestra industria que se consolida en un segmento muy competitivo del mercado. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Hola, soy Agustina, gerente de usados seleccionados de Royal Yachts. Nosotros chequeamos más de 20 puntos críticos y hacemos media sacada de todos los barcos antes de ponerlos a la venta. Aquí, uno de ellos para ustedes. Estamos viendo el CE55 Fly año 2015. Una embarcación que tiene un gran diseño del casco, lo que le otorga una excelente navegabilidad y un fácil manejo. El interior está equipado con 2 camarotes, uno a media eslora y el camarote de proa. La cocina está equipada con un anafe eléctrico, microondas y heladera con freezer.
El puesto de mando cuenta con una butaca para dos personas y hacia popa el salón principal con una mesa levadiza con un gran sillón y enfrentado un módulo donde se aloja el televisor. El fly es muy amplio y está equipado con dos sillones en ambas bandas y un solarium hacia popa. Este Segue 55 Fly está motorizado con dos Cummins de 600 HP cada uno. Como verán, es una embarcación totalmente equipada con todo lo necesario para salir a navegar. Si quiere comprar o vender un yacht, nosotros nos encargamos de todo. Trabajamos en base a la confianza y la transparencia absoluta. Encuentre nuestro contacto a pie de la pantalla. Los esperamos. Diseños italianos, construcción británica. Farlane Yachts, every perfect detail. Farlane Yachts, www.royalyachts.net. Y de esta manera, amigos de la Náutica Argentina, llegamos al final de esta edición de Esloras, el programa que desde 2008 te muestra todas las embarcaciones argentinas aquí en el Garage TV. La propuesta es reencontrarnos el próximo domingo a las 2:30 de la tarde para seguir viendo barcos.